poco a poco la flora y fauna del lago comenzaron a recuperar el espacio que perdieron. Aves, peces o mariposas se desplazan libremente por las aguas del lago. El año pasado se hicieron 2 monitoreos en el cual se detectaron 57 especies. Estamos hablando de aves, de mamíferos, de mariposas, de plantas y también estamos hablando de caracoles. Este es un trabajo que se ha estado haciendo y este año pues, creemos que vamos a tomar un poco más de auge. Creemos nosotros que el lago pues, es un cuerpo de agua que se puede rescatar, que es un trabajo de todos y es responsabilidad de todos. Si nos damos cuenta, pues hay especies, hay aves, hay mamíferos y que están dentro del ecosistema del lago. Por lo que sí hacemos un llamado a las personas que tomen conciencia en el tema del manejo de los residuos y desechos que están generando, tanto líquidos como sólidos. Y es que el lago de Amatitlán no está muerto. En él viven 57 especies, entre mamíferos, peces, aves, entre otros. Poco a poco, con el descanso y el periodo de cuarentena y la poca afluencia de personas, cada una de ellas ha recuperado su espacio. Asimismo, algunas especies migratorias pues, se han sumado a habitar este lago de Amatitlán, como los pelícanos que apreciamos allá en el fondo.